Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel y Ultimate Alliance 3 de Black Order. Estoy aquí de vuelta con todos vosotros. Y lo primero de todo voy a explicaros si es que ha llegado el pase de expansión, el primer pase de los tres grandes contenidos que van a salir en el pase de temporada. Y bueno, se ha añadido el contenido descargable del pase de expansión, que es el contenido de la maldición del vampiro o Curse of the Vampire. Se han añadido los nuevos héroes, como ahora ya sabéis, se podrá desbloquear a Blade, Caballero Luna, a Punisher y a Morbius, tras obtenerlos como recompensa de un nuevo modo. Se ha añadido un nuevo modo, el modo de supervivencia. Y bueno, aquí tenemos un poco más actualizaciones, ¿vale? Se han añadido dos nuevos modos de juego, ¿vale? Que son el Pesadilla, que es un modo en el cual volveremos a poder jugar a la historia, pero con unos modificadores interesantes, ¿no? En cuanto a lo que son los enemigos y demás. Luego tendremos el modo supervivencia, que es el nuevo modo del que hablamos, que viene, por así decirlo, con este DLC, que no amplía la historia, sino que nos trae un nuevo modo. Y bueno, se ha añadido una cosa muy nueva, que es el almacén de Shield, donde podemos conseguir a partir de ahora en el modo supervivencia nuevas fichas y también en el modo pesadilla, que podremos cambiarlas por nuevos trajes, objetos, frases y demás. Luego también se han añadido los nuevos trajes, se han actualizado las mejoras para Alianza, se han aumentado el límite máximo de nivel a 150, esto es una barbaridad, ya os lo digo. Y además, pues bueno, podemos elegir las frases para dos personajes. Se han añadido mejoras, se han realizado ajustes para el modo cooperativo y sobre todo, pues se han corregido problemas y se ha actualizado el modo multijugador. Así que ahora ya sabéis que se ha añadido el nuevo portal también infinito, esto es de la actualización anterior, ¿vale? Que es en el que podremos desbloquear a Cíclope y Coloso. Haré un vídeo probablemente con esas dos misiones, ¿vale? Pero para que lo tengáis todo aquí listo, pues aquí está todo lo que han ido sacando, ¿vale? De actualizaciones. Una vez dicho esto, vamos a entrar a Marvel Ultimate Alliance 3, vamos a venir aquí al modo expansión. Y vamos a buscar el completar el modo supervivencia. Así que empezamos en este primer vídeo, empezamos Like a Boss. Ya veis que aquí hay, al principio solo saldrá Epidemia desbloqueado, pero os explico. Epidemia vais a tener que completar, son tres stages muy fáciles, pero los vamos a tener que completar de todos modos, creo que todos estos modos varias veces, para tener el 100%. En este caso primero he completado Epidemia a lo fácil, ¿vale? Pero ahora voy a rejugarla para conseguir la máxima puntuación y todo lo demás. Como veis, aquí pone racha de 6. Si es que la primera vez que la jugamos solo daríamos la racha de 3, pero luego cuando la podemos repetir nos saldrá el modo infinito, que es eso verde que sale arriba, con lo cual podremos seguir y seguir y seguir con esto. Para ello, en este caso hay un objetivo que pone derrotar a 120 enemigos poderosos, y eso es el tercer objetivo. Por tanto, vamos a tener que llegar, para conseguir todos esos 350 puntos de Shield, a un total de racha 9 para darlo todo. Así que vamos a venir aquí, vamos a aceptar y vamos a ver un poquito de qué va este modo. Llevo un equipo, os recomiendo que esto lo hagáis con personajes de nivel alto. Podéis también hacerlo con personajes de nivel 5 porque este es el primero. Pero bueno, yo llevo un equipo de en torno, lo ves, no está sobre el 50 y poco. Y Coloso, Cíclope, que son los personajes nuevos, voy a aprovechar también para en este vídeo darles un poquito de bombo. Junto a Iron Man, que me encanta. Y bueno, están sobre el 40, más del 40, 41, 42 creo que están de media, ¿vale? Pero lo que digo, es un equipo bastante sencillo. Y bueno, tenía muchas ganas de jugar esto, ya sabéis, se está cargando. Intentaré quitar sobre todo los tiempos de cargas, que ya veréis que en este modo tarda un poquito a veces. Pero aunque el modo tarde, la verdad que es muy divertido. Vamos allá, empezamos con Iron Man, así que me voy a cambiar de vestido, que por cierto lo llevo aquí con el traje de Alcaboz. Vamos allá, bien, hemos tenido el 42, Cíclope, Alcaboz, me encanta. Hay que derrotar a 100 enemigos. Esto con lo que me sabéis que es bastante fácil porque lo tengo muy leveado. Y es un personaje bastante bueno, pero bueno, ahora con el tema de ir al 150, la verdad que creo que van a ir sacando actualizaciones importantes. Se supone que este mes han sacado, pues bueno, no han sacado personajes extra, pero ya se está hablando de que el mes siguiente, como no viene el DLC, volverán a regalar dos personajes gratuitos. Y para esto no hace falta el DLC en un principio. Hemos completado el primer desafío, como podéis ver, bastante sencillo. Vamos a pillar un poquito aquí de potenciadores y demás. Y ahora pues, ya lo veis, aquí están los resultados. Vamos a continuar, ¿vale? Es muy importante también que realicemos un ataque de alianza, que vayamos haciendo ataques en cooperativo y demás, pero sobre todo conseguir todos los objetivos para conseguir el máximo número de puntos de Shield, ya que después de esto nuestro objetivo será entrar en el modo de Shield y allí mismo pues empezar a desbloquear cositas, ¿vale? Una de las cosas que más me estáis pidiendo, tengo que decirlo ya, es que complete el modo aventura a nivel difícil, así que como aprovechando que ahora ha salido el DLC y voy a estar dándole bastante de aquí y en este modo vamos a poder levear mucho, probablemente después de traeros este modo os traiga también el tema del DLC. Ya os digo que hay un vídeo que quiero hacer en breve también, que es el tema de Coloso y Cíclope, un poco la presentación de los personajes, ya que es una actualización gratuita del mes pasado, y es un directo en Twitch, pero me gustaría también tener aquí un vídeo en el canal, en la guía o en todo, para enseñar cómo desbloquearlos, y ya me pondré luego con el tema de desafíos y demás, que es bastante fácil. Ya hemos vencido a Nebula, como habéis visto, súper fácil, la hemos destrozado.
Y ahora, por uno, nos toca continuar con la aventura. Vamos allá, vamos a darle a seguir y continuamos con Lobezno. Como podéis ver, con personajes leveados, es lo que digo, todo esto lo vamos a poder hacer mucho más rápido y con ello desbloquearemos a los nuevos personajes. En total son un total de 5 nuevos niveles de este estilo de desafíos, ¿vale? Que han incluido con la maldición del vampiro. Y deciros que con el segundo, con el tercero, con el cuarto y con el quinto, en cada uno de ellos desbloquearemos uno de los nuevos héroes que se encuentran en este Marvel Ultimate Alliance 3. Intentaré grabar todo esto, no sé si lo haré en un vídeo entero, ¿vale? Que sea más largo, o lo grabaré en 5 vídeos diferentes. Pero bueno, todo eso se verá y más, pero de momento vamos a disfrutar de este modo, vamos a disfrutar de estos desafíos y un poquito, ¿no? A ver cómo va la cosa. Ya lo que os digo, como siempre, lo largo aquí quizás sea el tiempo de modo carga, tarda un poquito, hay que reconocer que es algo real. Pero aún así, lo que digo, esto es bastante, bastante fácil. Aquí, por ejemplo, vamos a aprovechar ahora, vamos a cambiar a Iron Man, esperamos a que aparezca Nebula, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, cada minuto pues aumentará el daño de los enemigos. Nosotros nuestro daño también, así que podemos también hacer muchos ataques poderosos. Pero bueno, nosotros vamos a ir a acabar con ellos rápido. Ya sabéis que aquí el objetivo es acabar con los enemigos fuertes, ¿vale? Vamos allá. Buscar los enemigos cíclopes. Ahí está. Vale, y ahora por ejemplo pues cambiamos un tacoloso. Y pegamos el salto, ¿eh? Esto debería ser casi suficiente para acabar con Nebula. Con lo que tengo que decirlo, con el ataque de I me parece que lo más roto de todo, ¿eh? O sea, increíble, mirad. Es muy bestia. Vale, vamos allá. Está. Carga por aquí. Como podéis ver, con Coloso es bastante, bastante fácil derrotar a estos enemigos. Solo pulsando la IA. Es lo que digo, es un personaje muy bueno. Aparece Ronan aquí para meter miedo. Pero nosotros lo veo, vamos ahí a full. Ah, he fallado. Mira, he fallado, pero bien. Vale, ya está, acabamos con Ronan. Y ahora por esto. Vale, tenemos el desafío superado. Todavía nos queda tiempo. Vamos a aprovechar ahora de nuevo para cambiar a Wolverine. Y vamos a ir con él a tope. Hemos completado con esto la primera pasada. Lo que os decía, no es que sea complicado, es algo bastante, bastante sencillo. Pero aquí el objetivo, como ya sabéis en estos vídeos, va a ser completarlo a tope. Así que en este caso, ahora vamos a conseguir la racha de 9 para conseguir todos los puntos de Shield y al final del vídeo desbloquear nuevos objetos, personajes o trajes. Bueno, personajes realmente no, porque lo que digo, en este primer desafío no hay personaje, pero sí que habrá en el siguiente. Me mola porque en este pondré la mini, en este caso pondré que sea la portada de lo que es el DLC, que está súper chula, y en los siguientes intentaré poner en cada uno el personaje que desbloquearemos para que lo tengáis todo, todo bien claro. La verdad que me mola bastante cómo ha quedado todo, me mola mucho el tema de que hayan incluido un modo nuevo, pero sí que es verdad que me hubiera gustado tipo una ampliación de la historia, ¿no? Con una historia diferente para los Marvel Knights, pero bueno, supongo que con los X-Men sí que podemos borrar algo bastante, bastante guay. De momento sí, lo que sí que podemos ver en la pestaña de personajes es que tiene un montón de los nuevos para futuros personajes, así que como muchos de también aseguraron, parece que vamos a tener un montonazo de personajes al final para DLC, lo cual pues mola bastante. No sé si sean solo los de los DLC anunciados, pero también se rumoreaba que iba a tener Vision y Ant-Man, así que podría estar bastante guay poder ver a estos personajes, que también molaría mucho. Pero lo que digo, habrá que estar atentos y ver un poco al final qué actualizaciones salen y cómo va todo, ¿vale? De momento, lo que digo, los rumores indican que el mes que viene probablemente salga Vision y salga Ant-Man, pero no está todavía confirmado, así que yo me esperaría para ver un poco qué dicen en este caso, ahora que ya ha salido este contenido y van a ir sacando más cosas para el juego. Me está molando porque también pusieron lo del desafío este de Fi, que lo pusieron el mes pasado gratuitamente, aparte de a Coloso y a Cíclope, que por cierto, tengo que decir, Coloso me parece un personaje increíblemente, probablemente uno de los tanques más tochos del juego, y uno de esos personajes que sirve para barrer cualquier nivel de manera fácil, solo con su ataque de X, la verdad que es bastante, bastante devastador. Pero bueno, vamos al lío, vamos a esperar a que cargue esto, lo que os digo, tarda más a veces en cargar que lo que nos puede costar completar una fase. Ahora, por ejemplo, tenemos que ir a por Nebula, así que vamos a por ella. Este modo ya, cuando lo habéis completado una vez, es infinito, la primera vez que lo completéis después del tercero se terminará automáticamente, porque digo que hay que repetirlo y luego directamente así, ¿vale? Porque aquí no se desbloquea personaje. Nosotros sí que veremos primero las tres rondas y luego el resto. Ya he visto que hemos tardado cero, en este caso aprovechando que tenemos al Lobezno, que se ve un poquito raro ahí, pero es él. Vale, listo, le vamos a seguir. Y vamos con la, en este caso, la sexta de la racha. Hay que derrotar a 40 enemigos, ya sabéis que aquí los enemigos son poderosos para completar el desafío. Y el objetivo de derrotar, en este caso, a 120 nos implica que tenemos que llegar a racha 9 para poder completar todo lo que tiene que aquí ver. Ahora, en este caso, aquí lo que sí vamos a aprovechar
cuando esté Ronan vamos a tirar ataque de alianza última ahí a tope, ¿vale? Para hacer un mogollón de daño y tener también conseguido el desafío de daño, ¿vale? Así que vamos, en este caso, a intentar aprovechar este sexto stage para eso. Ya sabéis que realmente este sexto sería otra vez la segunda pasada del tercero, porque realmente en esta primera, en Epidemia, solo hay tres stages muy cortitos, muy divertidos, pero realmente se van repitiendo de manera infinita. Me mola que un modo sea infinito porque realmente esto lo que aporta es un montón de experiencia, ¿no? Que al final vamos a poder utilizar para el juego, lo cual pues me parece un acierto porque realmente vamos a poder levear por fin como toca los personajes. Lo que digo, aquí tenemos la alianza a tope. Vamos a ver hasta dónde llegamos. 110 y se termina, ¿no? Ahí está. ¡Oh! Vale, 300 y pico, genial. No está mal, no está nada mal. Vale, vamos a cambiar un montón de Iron Man. Vamos a intentar hacer el ataque este. Vale, dejamos lo que digo, lo que me encanta. Cargamos y popa. Hay que buscar todo el rato la puta, ¿no? Si tenemos un montón, pues mira. Bien, aparece Ronan. Vamos a intentar destruirlo rápido también. Ahí está. Que no lo veas, estoy haciendo el ataque tampoco, ¿eh? Venimos por aquí. Nivel para Cíclope, lo que digo, es un modo que vamos a poder levear también y eso va muy bien. Y vamos a continuar atando con él. Ay, se ha parado, ¿no? Ahí está. Zona destacado. Estamos aquí de ataque y deberíamos de acabar con los 40 en 0, así que vamos allá. Desafío superado. Genial. ¿Vale? Ahora volveremos de nuevo al primero y continuaremos. Luego, bueno, ya tenemos una recompensa de dos fichas de Shield extra, aparte de todo lo que desbloquearíamos al final de esto, así que la cosa va muy bien. Me mola mucho porque lo que digo, esto de la maldición del vampiro, al final es más de lo que yo esperaba, porque es un modo que realmente te diviertes, ¿no? O sea, te diviertes mucho jugando, aunque vayas perdiendo vida y tengas todo lo de los mods y tal. La verdad que es un buen modo, creo yo, para subir de nivel. Es lo típico. Antes nos podíamos a lo mejor a repetir algunas brechas o algo, pero aquí, gracias a este modo, creo que vamos a poder levear mucho más rápido y alcanzar rápido el nivel 150 con todos los personajes. También se ha mejorado el laboratorio de ISO, por cierto, así que ahora podréis adquirir muchas más mejoras dentro del juego y con ello pues perfeccionar todavía más nuestra alianza. Así que perfecto, de verdad, una ampliación bastante, bastante interesante, un contenido de pago que creo que vale la pena si tenéis el pase de temporada, porque lo que digo, solo por los cuatro personajes nuevos, que yo tengo sobre todo en Caballero de Luna mucho interés, y en Punisher, o sea, bueno, Morbius también me parece interesante, Blade también, lo digo, la verdad que los cuatro personajes me parecen aciertos, pero es que sobre todo el Caballero de Luna, pues bueno, es un personaje que me encanta y va a estar muy guay, y por Consul, tenemos que jugar ahí con él. Vamos allá. Vamos a golpear a estos, ahí, muy bien, fácil, rápido y sencillo. ¿Vale? Ahí está, desafío superado. Ya sabéis que aquí lo malo es que nos curamos, pero bueno, poco a poco. Iron Man es el único que tengo ahora un poquito dañado, nos quedan todavía los 6 de esto, así que yo creo que vamos bien. Y la vuelta 2 superada sube de nivel. Vamos a ver qué pasa en la 7. Ya veis que cada vez los enemigos son más fuertes y por eso lo que digo, es importante que tengáis los personajes en un nivel bastante alto para poder afrontar todos estos retos. Nos faltaría ahora mismo solo completar por tercera vez el Stage 2 y el Stage 3 y ya tendríamos todo para conseguir el máximo, ¿vale?, del tema de puntuación. Así que vamos bastante bien, tenemos el ataque de alianza preparado para, por ejemplo, en la última fase, yo creo que es donde más nos puede interesar soltarlo. Y aquí, cuidado porque aparecen enemigos que sufren la maldición del vampiro, así que hay que intentar derrotar muy rápido a los enemigos. En este caso son enemigos bastante interesantes, pero es fácil, el objetivo es acabar con Nebula. Por tanto, nosotros lo que podemos hacer es hacer el payout, cambiar al Lobezno, soltar el ataque de arriba, ¿vale? Soltamos otra vez el ataque de arriba. Perdón, se me ha puesto ahí y me lo ha parado, ¿no? Genial. Soltamos otra vez el ataque de arriba, la vamos a dejar casi destruida. Y por última vez, soltamos el ataque de arriba, la vamos a derrotar. Ya habéis visto que con Lobezno esto es súper fácil, ¿vale? Es un breaker como él solo. Y ahora sí que sí, vamos a por el último stage. De momento el récord ya está superado, así que vamos bastante, bastante bien. Enemigos derrotados, ahí está todo, ¿vale? Vale. Y ahora sí, vamos a derrotar de nuevo a los 40 enemigos fuertes. Solo con derrotar a estos 40 enemigos fuertes ya tendríamos todo para conseguir cumplir todas y cada una de las estrellas que nos pueden dar aquí. Y por tanto conseguiremos un mogollón de puntos de Shield para aprovecharnos al máximo de esto. Así que vamos a esperar a que esto cargue y vamos al lío. Vale, pues todo listo, vamos a venir aquí, ya sabéis, ahora toca el verdadero desafío. Lo primero de todo, Iron Man. Vamos a venir por aquí un poquito a pillar. A ver,
Parece Nebula, vale. Vamos un momento a Cíclope. Ahora se nota que son más fuertes, se nota bastante, ¿no? Hola. Estamos a ataque de Cíclope. Uf, me lo ha cortado de lleno. Ahí está. Con esto deberíamos de prácticamente acabar con él. Ahí está. Vale, nos quitamos con esta nebula, ¿vale? Ahora lo que hay que esperar es cuando aparezca Ronan, nosotros tiraremos el ataque de alianza, ¿vale? Que será bastante clave, creo yo, para esto, pues. Bien. ¿No aparece Ronan o qué? No. De momento no aparece, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Vale, ahí está Ronan, perfecto. Y nosotros ahora sí que sí, soltamos la carga pesada. Venimos aquí. Alianza máxima de extrema definitiva. Vamos ahí. Madre mía, madre mía, madre mía. Llegamos al millón de daño. Esto ha sido brutal, como habéis podido ver. Increíble. Ronan ahí, like a boss. Y ahora sí, acabamos con Ronan. Y nos faltan un par de enemigos para conseguir el objetivo. Así que vamos allá. Vamos a pillar estos orbes buenos. Y soltar. Ahí está. Ataque arriba. Desafío superado. Y ahora sí, podremos comprar nuevos trajes y nuevas cosas para nuestros personajes. Aquí está todo. Ahora sí que sí, le vamos a dar a abandonar, que es con el botón R, ¿vale? Para este, ya sabéis que es un modo infinito, podéis llegar a las rachas que queráis. Y en este caso, pues bueno, vamos a venir aquí y terminamos. Abandonamos, hemos conseguido una puntuación decente, hemos conseguido superar el desafío y ahora... ¿Cómo que no enemigos vencidos? No. ¿What? A ver, se supone que lo he hecho. Vale. O sea, he acabado con los... Hay 40 de enemigos poderosos en cada una de estas fases. Pero vale, se ve que por alguna se ha rayado. A veces pasa lo que digo, que como matas exactos, tienes que superarlo por uno, ¿vale? Pero simplemente, pues bueno, podéis intentarlo. Si no salta la primera, pues intentad simplemente aguantar, por ejemplo, a racha 12, que sería lo suyo. Pero bueno, creo que digo, como habéis visto, hemos conseguido un montón de puntos. Ha sido bastante, bastante sencillo. Así que vamos a salir de aquí. Y vamos a intentar, en este caso, pues eso, ahora que teníamos esto completado, ahí a full. Vamos a intentar comprar cositas en el almacén de S.H.I.E.L.D. y así lo vemos para terminar el vídeo. En este caso el almacén de S.H.I.E.L.D., como podéis ver, pues tiene un montón de cosas. En este caso, por ejemplo, el traje de armadura extreme de Iron Man, que está bastante guay. Podríamos ya con esto comprar uno de los trajes. Está también el de Super Soldado para Capitán América, que está muy guay porque le quita el casco y la verdad que se ve muy bien. Este es uno de los que quizás más me interesan. Luego hay un traje muy guay de Black Panther, que es este de aquí, ¿vale? Que la verdad que ahora lo veréis, pero está muy chulo. Es esto. O sea, está guapísimo. O sea, me mola mucho el rollo. Es que es un rollo samurai, ¿vale? Está bastante, bastante guay. A ver, vamos un momento, luego en objetos lo que digo, también tenéis un montón de cosas para poder gastar, incluso el dinero que a mucha gente se ha acumulado, ahora podéis comprar unos cubos por 50.000, que son los DL, o sea, no los pequeños, está bastante, bastante bien. Yo en este caso lo que me interesa pues es algún traje, así que, por ejemplo, voy a ver un momentito el del Capitán América, a ver qué tal. Está bastante, bastante guay, con el escudo ahí transparente y tal, mola mucho. Vamos a ver el de Iron Man, que es el Extremis, ¿no? La armadura Extremis. A ver, ¡oh! Mola, mola bastante, hay que decirlo que está muy muy guay. Sé que hay trajes que todavía no saldrán porque no tengo desbloqueados el personaje, alguna cosa del personaje, porque por ejemplo de la Capitana Marvel, vale, está el traje alternativo, tiene un recolor aquí de blanco a lo Moonstone, muy chulo, porque lo he visto enseguida lo he visto en el primer vídeo que vi en Twitch, estaban jugando con él, así que increíble. Bueno, aquí luego tenemos el de Thor Ultimate, que este también tengo que decir que está bastante guay, como veis viene un traje para cada uno de los Vengadores originales, vale, en este caso de Thor, Iron Man y el Capitán América. Este está bastante, bastante guay. Es un traje muy chulo de Thor. Y bueno, ya que estoy, voy a mirar a ver de Spider-Man. No creo que haya ninguno de Venom tampoco, ¿no? Pero sí que creo que voy a de Iron Fist, obviamente, pues tampoco hay traje. Estaría guay que hubiera un traje de Iron Fist extra. A lo mejor lo hay, lo que digo, no sé seguro porque no he desbloqueado todos los trajes y ahí pues me falla, ¿vale? Pero bueno, vamos a. Yo creo que voy a comprar el de Super Soldado. Me parece muy chulo, así que allá voy. Ahí estamos, a full. Ya tenemos el traje. Tenemos un traje guay para Capitán América. ¿Cómo que no? Ah, que hay otro encima. Vale, ahora hay otro traje que es con una variante de color, que es este de aquí. O sea, hay un montón de trajes en este modo. Me mola, lo que digo, lo flipo. Ha aparecido un nuevo traje para el Capitán América, que es una variante de color. Y como podéis ver, hay un montón de trajes y un montón de contenido nuevo en esta maldición del vampiro de Marvel Knights, el primer DLC de expansión del juegazo de Marvel Ultimate Alliance 3. Y bueno, ya lo sabéis, volveremos en el próximo vídeo con el siguiente nivel
del modo supervivencia, guerra inmortal. Aprovecharé ahora para hacerme un rerun, ¿vale? Fuera de cámaras, en este caso de epidemia, lo que digo, para comprobar un poco si con 10 de racha ya simplemente cuenta y es porque hemos abandonado al terminar la 9. Pero debería de valerme con 9. Ya os digo que puede ser que se haya rayado y no me haya contado el enemigo, pero bueno, si llegáis a 12 seguro que lo podréis superar sin problemas. Así que ya sabéis, vamos ahora a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este nuevo modo supervivencia del Marvel Ultimate Alliance 3. Soy Josh Herrero, nos vemos en la próxima. Adiós.